amigos, bienvenidos a mi canal una vez más. Y la noche de hoy, siendo las 9:57, vamos a platicar acerca de un tema bastante controversial en el mundo de YouTube y en el mundo totalmente natural y normal, un mundo cotidiano. Y es la tabla de la Ouija. Esta noche vamos a aprender, te voy a dar una guía completa de cómo jugar a la Ouija, si es que te interesa hacerlo o si tienes la curiosidad de saber cómo se juega realmente esto. ¿Por qué lo hago? Porque hay muchas personas que suben experiencias jugando la Ouija, incluso se graban jugando la Ouija, pero créanme que la información que yo les voy a dar a continuación es proporcionada por una persona que se dedica a esto. Y es totalmente fiable, ¿ok? Si esa persona que está subiendo videos a YouTube no hace estos pasos que te voy a dar a continuación y no sigue al pie de la letra esta guía, es imposible de que la Ouija funcione, ¿ok? Vamos a comenzar. La experiencia debe efectuarse en una sala silenciosa y con una iluminación indirecta para facilitar la concentración. No puede ser menos de 2 personas ni más de 8. Porque perturbaría la experiencia. Esa es una recomendación, es la primera recomendación que me dio este brujo a consultar. Que pues no pueden ser menos de 2 personas ni más de 8, pero esto simplemente no es como que un paso así que se debe seguir al pie de la letra. Simplemente es como un consejo que nos da este señor para poder jugar, ¿ok? Porque pues se ha sabido por ahí que juegan solos y funciona perfectamente. Entonces esto tómelo como un consejo. Los participantes deben centrarse en torno al tablero, nunca de frente todos, ni atrás ni a los lados. Tiene que ser en torno al tablero. Seguidamente practicar una relajación colectiva a fin de conseguir la abstracción mental del mundo que les rodea. Es decir, tenemos que concentrarnos en el tablero, poner nuestra mente únicamente en él y creer, porque hay muchas personas que no creen y juegan por juego, así nada más, como que para tener la experiencia. Entonces tenemos que concentrarnos totalmente en el tablero. La persona sensitiva debe dirigir la experiencia. ¿A qué se refiere esto? Vamos a designar a una sola persona que es la que va a realizar las preguntas al ente que nos pueda contestar. Y pues otra persona va a tener que escribir en una libreta o donde pueda pues las respuestas para que sean más fáciles de entender. Y pues una vez terminado el juego poder saber qué fue lo que nos contestó el ente. Todos los participantes deberán colocar sus dedos índices sin hacer ningún tipo de presión sobre el máster que estará situado en el centro del tablero. Ok, el máster es figura en forma de triángulo que venden con la Ouija ya y que pues lo hemos visto en muchas partes. Les estaré dejando una imagen por alguna parte de la pantalla para que lo ubiquen bien. Y siempre tiene que ser con el dedo índice. Esto es la primera cosa que nos podemos dar cuenta, la primera señal que podemos atender cuando una persona sube un video jugando. Si la persona no ubica su dedo índice encima del máster y se mueve pues obviamente nos vamos a estar dando cuenta que es mentira todo y que él mismo es el que está provocando el movimiento. Se debe efectuar una pregunta y concentrarse únicamente en el máster, esperando que se produzca la respuesta a través del primer movimiento inconsciente del máster. Es decir, ni el que está dirigiendo las preguntas, ni los demás que están jugando deben manipular de ninguna de las formas ¿ok? Ténganlo bien en cuenta para que echen el ojo y cuando ustedes se animan a jugar también. Cuando el máster empieza a moverse, acompañarlo con el dedo sin ofrecer ningún tipo de resistencia hasta que señale una letra determinada y gradualmente ir formando una palabra o frase. Es decir, tenemos que ir repitiendo las letras y después de que se haya terminado de producir una oración, tenemos que repetirla totalmente completa para que los demás puedan entender bien si es que alguno de los participantes pues no logró seguir cada una de las letras. Después se debe volver al centro del tablero, la persona sensitiva en primer lugar y después los demás participantes pueden ir haciendo preguntas. Es decir, la persona que se designa para hacer las preguntas puede hacer la primera y todas las preguntas,
pero forzosamente él tiene que hacer la primera pregunta. Después, las demás personas pueden participar o proponerle al que está haciendo las preguntas, pues algún tipo de pregunta en especial para que la pueda preguntar. Las preguntas deben de ser claras, cortas y concisas, pidiendo respuestas de las mismas características. Así se conseguirá un buen nivel de réplica. Si no existiese respuesta alguna o hay duda, la persona sensitiva debe tomar las riendas de la experimentación y repetir la pregunta. Así tenemos que hacer preguntas que sean claras y que no tenga como que mucha revoltura, ni que sean preguntas muy complejas, porque pues puede ser que no se llegue a mover el máster. Y en caso de que pues alguien quiera hacer una pregunta y no se mueva el máster, el que la persona que fue designada para hacer las preguntas, denominada como persona sensitiva, es la que debe de repetir la pregunta y aclararla. Ok, ninguno de los demás participantes se puede intrometer en esta situación. También es conveniente centrarse en un solo tema y evitar las dispersaciones. Si se desea indagar sobre una cuestión determinada, se pueden establecer turnos de preguntas entre todos los participantes, incluso entre los que no tocan el máster y sin embargo están en la sala. Ok, perfecto. Esto quiere decir que las personas que no tengan su dedo índice puesto en el máster y que no estén jugando directamente, pueden proponerle a la persona sensitiva algunas preguntas para que éste pregunte al ente, ¿ok? No únicamente significa que las preguntas tienen que salir de las personas que están jugando, pueden ser personas externas también. Y es recomendable, según esta persona que me dio esta información, que se centre nada más en un solo tema. En mi experiencia, yo cuando lo jugué, fueron cuestión de 10 preguntas y sí fueron varios temas. Esta consigna, este paso, yo no lo tuve en cuenta ni no lo sabía, pero pues son consejos que nos da esta persona, que pues es ya bastante experta. Si una persona del grupo se desconecta de la experiencia, es reacia a ella, tiene miedo o empieza a reír, debe levantar el dedo del máster y dejar de participar. ¿Ok? Esto quiere decir que si una persona se está sintiendo mal o está teniendo cierto tipo de reacciones, porque sí puede llegar a ocurrir, o a reírse, que esto es un enigma en este juego y que ha pasado muy pocas veces, pero sí hay casos en los que ha pasado, y pues si quieren que hable de ellos lo puedo subir en el canal también, debe de levantar el dedo y dejar de participar. Ok, puede ser cualquier persona menos la persona sensitiva, porque es la que está dirigiendo las preguntas. Este mito que dice que primero hay que despedirse del ente es falso dentro de este aspecto, ya que únicamente vas a poder soltar el dedo si te sientes mal o empiezas a reírte por ningún motivo. Si tú únicamente quieres soltar el dedo porque ya te aburriste, esto no va a poder ser, y si tú lo sueltas es bajo tu propia responsabilidad. ¿Ok? En caso de producirse comunicaciones que alteren a algún participante sensible, la experiencia colectiva nunca debe cortarse en seco, ya que se trata de un fenómeno de tipo subjetivo, es lo que les decía. No se puede cortar así únicamente, siempre hay que despedirse solo en los casos en los que se sienta mal una persona que no sea la persona que está arrojando las preguntas. La relación entre los participantes activos y entre el catalizador de la experiencia debe ser natural. Cuando se produzcan conexiones con supuestos entes, deben comportarse normalmente como si se tratase de algo normal o de algún viejo amigo. Es decir, si estás jugando y tú por algún motivo crees que no va a funcionar o que nada va a pasar, y se llega a mover, y llega a contestarte las preguntas la Ouija, en ningún momento debes de asustarte o gritar o hacer algo de este estilo, ya que pues no es nada aconsejable y puede tener repercusiones. Simplemente tómalo como algo normal y con respeto. Si la experiencia no funciona bien, es aconsejable parar, desentenderse del tema y esperar un tiempo prudente. Alrededor de unos 20 o 30 minutos está bien. Para los que no les funcione, no se desesperen y vuélvanlo a intentar, simplemente den un lapso de tiempo y antes de volver a intentarlo con más fuerza y energía, ¿ok? O sea, siempre tiene que ser con más credibilidad, fuerza y energía para que funcione. El ejercicio continuo de la experimentación va desarrollando las facultades sensitivas. Así se irá formando con la selección natural un grupo de experimentación colectiva que puede lograrlo. Es decir,
Se dice que mientras las personas que lo han jugado por mucho tiempo ya no necesitan esperar tiempo y esperar a que funcione, simplemente a la primera oportunidad que tocan el tablero va a funcionar. Y por último, debe de haber, en la sala una persona auxiliar que no participe directamente en la experiencia. O sea, cualquier persona puede estar allí, incluso varias personas, y que se ocupará de anotar todas las preguntas y respuestas. Esto en caso de que las personas estén jugando con los dos dedos índices. Muchas veces se juega con un solo dedo índice, muchas otras veces con dos dedos índices. Si están jugando con los dos dedos índices, debe haber otra persona encargada de pues anotar todo para poder pues posteriormente al juego pues analizarlas, ¿no? En el caso de la Ouija sí se puede grabar o filmar. Sí se puede porque es un método de experimentación también. O sea que puede haber videos que sean totalmente reales dentro de la plataforma de YouTube, pero siempre y cuando cumplan con estos pasos y estas consignas que yo les di hoy, chicos. Mi experiencia jugando la Ouija, ya saben que yo lo he jugado en dos ocasiones y en las dos ocasiones ha servido. Se las estaré contando en otro video porque pues este video ya se está haciendo bastante largo, pero sí me gustaría que realmente pongan en práctica, si es que quieren jugar este tablero y este juego espiritual, que pongan en práctica estos consejos, no los olviden. Todos aquellos que les dicen que hay que poner velas y que hay que poner sal y que hay que hacer un ritual y apagar las luces, es totalmente falso. Simplemente siguiendo estos consejos es la forma realmente efectiva de jugar. Simplemente no olviden que cuando terminen de jugar tienen que solicitar permiso al ente que con el que están estableciendo comunicación para que salgan del juego. En caso de que no los deje salir, tienen que seguir jugando y seguir arrojando preguntas hasta que pues el espíritu decida irse y decida que ustedes también se pueden ir. Como siempre, te recomiendo que si tú juegas esto tengas mucho cuidado, mucho respeto, aunque no seas crédulo, y que lo hagas bajo tu propio riesgo. Me despido de ustedes, chicos, y espero que les haya gustado bastante esta sección de Aprendiendo sobre el Terror. Tienes todas mis redes sociales en la parte de abajo por si gustas ir a visitarme, sabes que las actualizo a diario. Y nos vemos en la próxima, chicos. Bye.